¿Qué más me trae, Javier? Mira, la próxima semana inauguramos una muestra que para nosotros es muy importante este año, se llama En el umbral del olvido. Es una muestra que viene a conmemorar los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Son fotografías de Samuel Schatz y que se enfocan sobre todo en retratos de sobrevivientes del Holocausto que residen actualmente en Chile. O sea, son personas que tienen entre 80 y 100 años. Deben ser imágenes muy potentes y mucha historia en esos ojos captadas por el lente. Sí, ha sido un trabajo de investigación, de registro muy emotivo, que significa acercarse a... Pero, por ejemplo, las imágenes que estamos viendo son de aquellos inmigrantes de la época que llegaron a nuestro país. Exactamente. No es que hoy día hay alguno... La muestra incluye retratos de cada uno, como están hoy, digamos. Pero además revisa sus historias con material audiovisual y también fotografías de aquel momento. Entonces, lo que permite es viajar a la historia del siglo XX, a la dolorosa historia del siglo XX, a partir de estos testimonios que son sobre todo de haber sobrevivido, haberse sobrepuesto a esa dura experiencia del Holocausto. Es una muestra que estamos inaugurando la próxima semana, el próximo jueves, y que va a estar abierta de manera gratuita para todo el público para que la pueda conocer hasta el mes de diciembre. Hasta el 27 de diciembre. Hay hartas fechas disponibles para poder visitar. Claro, exactamente. Y lo último que tenemos...